Hey, ¿qué pasa, chavales? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Seguimos con la guía de Legend of Zelda, Breath of the Wild, y seguimos con las misiones secundarias de la zona de Torre del Cañón, aquí en la Ciudadela de Gerudo. Y en este vídeo os mostraré ya la última misión secundaria de la zona, misión llamada El Orgullo de la Tribu. Bueno, el requisito para poder activar esta misión es haber completado la misión principal de la bestia divina Vanavoris, o sea, haber completado el interior de la mazmorra de la bestia. Y bueno, yo la misión ya la tengo iniciada porque además es una misión que está totalmente relacionada con las misiones secundarias 11 y 12. De hecho, estas tres misiones están totalmente relacionadas entre ellas porque no completamos las dos primeras si no tenemos activa la decimotercera, y no completamos la decimotercera si no tenemos completadas la 11 y la 12. Así que, como ya sabéis, esas dos misiones yo ya las tengo subidas en el canal, que son Falta de Riego y En busca de Birta. Para completar esta simplemente tengo que volver con Riju, hablar con ella, y automáticamente me dirá que hemos devuelto la alegría a su pueblo y nos dará por completa la misión y nos hará entrega también del casco del trueno. Así que lo tendremos ahora en nuestro poder, o prestado, como dice ella cuando la cogemos. Pero bueno, como veis, una misión súper sencilla. Básicamente es iniciarla y terminarla, y por medio completar otras dos misiones, porque básicamente consiste en eso. Y bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Es un vídeo muy sencillo, ya lo sé. Pero bueno, es parte de la guía y tiene que estar ahí. Y bueno, como siempre, si os ha gustado el vídeo, pues le dejáis un like. Si tenéis alguna duda, comentario, sugerencia, queréis algún vídeo en especial, me lo dejáis en la caja de los comentarios. Compartid con vuestros amigos para que llegue más gente y suscribíos para más. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente. Adiós.